por suerte estamos haciendo con la gente del Club Leones todo lo que sea una campaña de concientización en una lucha contra el Alzheimer, más que nada con concientización para conocer lo que es una enfermedad que, aunque uno crea que por ahí a uno no le toca, está más cerca de lo que pensamos. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Alzheimer y bueno, y hoy estamos repartiendo folletos, conversando un poquito con la gente para que la gente sepa más o menos lo que es el Alzheimer y sobre todo cómo tratar a un enfermo con Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad que se puede tratar, pero sobre todo lo importante, como en cualquier tipo de enfermedad, es la prevención. Entonces, hacer pequeñas pruebas, pequeños test. Nosotros, cuando Patricia la semana pasada nos habló sobre el tema, nos dio más o menos lo que íbamos a hacer en esta semana, nos hizo una pequeña prueba y realmente nos alarmamos, porque hay pruebas pequeñas, cosas, pequeños olvidos que uno cree que son normales y son pequeñas alarmas, pequeños avisos que tenemos que tener en cuenta para no sufrir después la enfermedad en forma tan seria. Y después, bueno, sobre todo la prevención, leer mucho, hacer cálculos matemáticos, hacer dibujos, todo eso hace que uno prevenga un poquito la enfermedad, ¿no? Y una vez más, ¿no?, en estas campañas de concientización, el Club de Leones presente y bueno, y dando su apoyo, ¿no?, con todas estas campañas, un día como hoy, es para que la gente, a medida que pase por acá, se le entregue estos folletos y tomen también conciencia. Sí, sí, bueno, el Club de Leones está para eso. Nosotros somos un club de servicio, estamos abocados de ahora en lo que es el mes de septiembre, estamos terminando con el tema, con la concientización por el Alzheimer, y después, bueno, se van a venir campañas también en el mes de octubre, en el mes de noviembre. En el mes de octubre se viene la campaña contra el cáncer de mamas. Va a ser un mes entero, intenso, donde se ha formado un grupo, y eso quiero resaltar, un grupo donde va a trabajar la gente del hospital, el Club de Leones, el Rotary Club. O sea, va a haber varias entidades trabajando juntas. Eso va a ser algo muy lindo. Después nosotros, como Club de Leones, también tenemos en noviembre todo lo que sea la campaña. Se me fue para el azúcar en la sangre, ¿cómo es? Ah, sí, ¿diabetes? La diabetes, para la diabetes. Así que, bueno, en el mes de noviembre entonces tenemos el mes de la diabetes con el Club de Leones.